Estamos con la conspiración Salfatela. ¡Póngale play, maestro! ¡Chan, chan, chan! Bueno, se falta de banda sonora. A veces te la hacemos nosotros. Amigos míos, cuando en el colegio, por supuesto, a nosotros nos pasan un libro de historia, generalmente de Sergio Villalobos, quizá claro. Ese weón. No, maestro, no, esa, verdad. Esa era una historia que nos contó. Así, Allende, media página. Sí, weón, la moneda, así nomás. Bueno, no está lo mismo. Generalmente ningún libro de historia oficial nos cuentan que los próceres de la patria, o más bien dicho, la constitución, las bases de la libertad de este país que hoy día nosotros llamamos Chile, está basado en personajes que usted todos conoce muy bien de nombre y apellido, pero que muy pocos saben que ellos constituían una logia secreta basada en el movimiento de los masones y que mandaron a matar a otros patriotas simplemente porque no le seguían el juego. San Martín, obviamente. Claro. O'Higgins estaban metidos. Dios Coro Rojas. No. ¡No! Hoy día estaría él. ¿Sí? Absolutamente. ¿Verdad? Estaría se hace el curado. Acuérdense, maestro, se lo cagó con el reinado Huachaca. Se hace el Huachaca y es un capitalista. Lo cagaron, maestro, acuérdense. Absolutamente. Se la da el mejor postor. Le tiene lo demás. Sangre en oye, el ojo, maestro. Oye, era sin intención, yo lo nombré. Bueno. No, pero vámonos, ensañémonos con él. No. ¿Pero por qué no? Otro día. Bueno. Francisco de Miranda, aunque usted no lo crea, en el año 1797, un venezolano, así como Simón Bolívar, en algún momento dice, ¿qué tal si comenzamos a ocupar todo el conocimiento de las logias secretas y se reúnen en Londres, imagínate, para perpetrar, lo voy a decir con esta palabra, en Londres, Inglaterra, para perpetrar la libertad de muchos países latinoamericanos, incluido Chile? Así es. Pero que en realidad el trasfondo de todo esto y aquí la conspiración, querían simplemente quitarle el poderío a España y hacernos creer hasta el día de hoy que somos un país libre, pero por debajo, a través de una élite de economistas poderosos, ricachones, sociopolitiqueros, demagogos, han estado detrás de todos los lazos de que nos manejan como cuáles títeres, compadre. ¿Cómo funciona esta logia que le pusieron en nombre del gran toque chileno Lautaro o la Leftau? La logia Lautaro, así partió, así funciona, mira. Se establece una gran logia principal que se considera la logia madre y después se van estableciendo logias y grandes logias por todos los territorios sudamericanos y se vuelve la estructura en la que se apoyan estos líderes para atraer partidarios, para agrupar en esas logias a todos los que están buscando las independencias hispanoamericanas y una vez que se consiguen, para endoctrinar en los nuevos principios republicanos, liberales, a los que van a ser los líderes, los directores, los gobernadores de los nuevos países hispanoamericanos que se establecerán inmediatamente después de la consecución de las independencias. La logia lautarina, también conocida como la logia de los caballeros racionales, porque ellos eran personas tremendamente educadas, que supuestamente con su eslogan de guerra, batalla, decían, queremos la libertad para todas las naciones independientes de Latinoamérica. Ese era el discurso. Ese era el discurso, pero en realidad no estaban de acuerdo los que tenían un alma libre, como a Manuel Rodríguez, por ejemplo, a quien ya vamos a ver, mandaron a matar y tal como quedó explícitamente claro ayer. Atención, la insignia de las logias lautarinas, hecha solamente por los milicos y los cuicos de aquel entonces, ahí está. A no dudar. ¿Qué es qué? A dos símbolos masivos. Tienen los típicos. Illuminati. Muy Illuminati, sí. Por supuesto. Como los generados en Baviera. En Baviera, perdón. Lo tenemos ahí, la típica estrella. Está bueno, hombre. Salud, salud. Ayer a la mitad del programa. En Baviera, que no es lo mismo que. ¿Qué ironía el maestro tomando terremoto? ¿No es una ironía? Sí, sí. De hecho, sepan ustedes, no sé si saben, pero a tomar once. Era la manera secreta que los antiguos políticos le llamaban al aguardiente. ¿En serio? Pero los hueones, cuando llegaba eso de las 5 de la tarde, y por supuesto copiándole la autonomía de las culturas de los ingleses, una vez más para variar, finalmente estos gallos que se hacían todos, así como los putifrucios, decían, ¿me da 11, por favor?
y es el número de letras que tiene la palabra el aguardiente. Curahuillas. Y esquivo con su propia verdad. Oye, tomemos. Toma, tomemos. Salud. Salud. Oye, este terremoto no sé dónde lo sacaron, pero está que te pasaste. Salud, compañero. Salud. Ya, maestro, pero yo quiero llegar a la pregunta clave. Se me acabó. ¿Qué dices? Tan seco. Mira. Tan como la peca. Mira qué curioso. Mire, señor director, mira, hay quien muestra el estudio. Ahí hay paja. Acá hay una pajita y yo, ahí hay una más. Pero esta va a ser un tema de mañana, compadre. Ya, maestro, pero vamos a la pregunta al millón. ¿Dónde está la conspiración aquí? En el año 1811, cuando finalmente decían, vamos a instalar esto en Latinoamérica. Lo planearon en Londres. ¿1811? 1797. En 1811 ya finalmente hacen una sesión acá. Y dicen, ¿cómo le ponemos? Y fíjense que, mira qué fresco, me da rabia. La gran historia del tremendo toque, además de Colo Colo. Hoy día, tremendo equipo de fútbol. ¡Grande! ¡Muy bien! ¿Cómo sabe? ¡Grande, Colo! ¡Grande, Católica! ¡Grande, la U! No, los católicos nos oprimieron en la Somos los campeones, así que Bueno, ¿qué es lo que pasa alguna vez? No, aparte, el de Colo Colo es Colo Colo, el que sale en la insignia, no el otro que nombráis tú. Atención. Bueno, vuelva. Hagamos un poco de historia, que me ha tenido idea. Atención. 1811. De repente, O'Higgins, el mismísimo O'Higgins, le dice a los creadores de este movimiento que era emancipar a los pueblos latinoamericanos, pero después para quedarse con las riquezas por debajo. Viene y le dice, ¿saben qué? Podríamos llamarle esto la logia lautarina. ¿Y por qué? Por Lautaro, pues, compadre. Por este tremendo toque de la Araucanía, que finalmente, ustedes saben la historia, este bueno es tremendo. El indio, sacado, lo llevaron a Europa, lo educaron, supuestamente como un hombre moderno, con ropaje, leer, escribir, comer con tenor y Tarzán. Ya, y iPhone, su tablet, todo. Aprendió el hueón con WhatsApp, se vino a redes sociales, llegó a Chile y apenas tocó el suelo, se sacó la ropa y le dijo, compadre, querido amigo mapuche, aprendí todo lo bueno este europeo, sé cuál es su punto flaco, lo vamos a hacer mierda. Así fue. Y en 100 años no les pudieron ganar la guerra. Grande Lautaro. Entonces, en ese acto de revolución, dijeron, patú, me da rabia que le hayan puesto así, la logia lautarina. ¿Quiénes pertenecían en esta logia lautarina que está basada en algunos principios masones? Atención, su creador, Francisco, por favor, ahí póngale la foto, gracias. Francisco de Miranda, de origen venezolano, de origen, y él que inició. De origen elfo. De origen, claro. Si parece, sí, es medio elfo. Sí, sí. Absolutamente. Claro, y si Napoleón se ponía la mano adentro. Esa es la mano. Mira, también ve. Exacto. Por otro lado, también tenemos a Andrés Bello, que obviamente él inauguró, muy pero querido, bueno, en Chile. Oye, sí, mejor en la estatua. Sí. Él inauguró la Universidad de Chile, sí, claro. Pero era venezolano. Es verdad. Faldón venezolano. Es verdad. También está Simón Bolívar, militar político venezolano. Sí, este famoso, se te escapa, la verdad. Oye, pero el otro tremendo libertador, Ecuador, Panamá, Perú. También está José Oye, San Martín. Simón Bolívar está aquí. Con nosotros. Mira, tiene su. Oye, se parece. Tiene su Simón Bolívar. Tiene que haber venido. Además que Simón Bolívar está creciendo. Un futuro te espera. Perfecto. Estaba San Martín y había un chilenito. Ahí, calladito. Un guachito. Calleuque. Bernardo O'Higgins. Que termina siendo el más malulo de todo, compadre. Y con objetivos conspirativos pretendía derrocar a la corona española. Pero después ahí tuvo que sacarlo a Pablo. Digámoslo. Le guste o no. Podrá ser, digamos, no el primer presidente, pero sí el padre de la patria. Pero hubo que sacarlo ya por tirano. Hubo que sacarlo, o sea, los supremo. Entre los miembros principales solamente había un chileno. Habían más. Y vamos a pasar lo otro. Pero este era el principal. Los otros eran así como medios pollos nomás. Pero igual hacían lo suyo. Ahora, ¿cómo funcionaba esto y cuáles eran sus principales objetivos de características claramente conspirativas? Corre video, señor director. La realidad es que era una conspiración lo que querían los caballeros racionales, porque de alguna manera estaban conspirando contra el rey de España, porque querían implantar en América la independencia y la constitución. Y eso era anatema para el sistema monárquico. Ok, la logia Lautaro en Chile fue instalada el 12 de marzo del año 1817. Qué curioso, porque si mal no me equivoco, el 10 de noviembre de ese mismo año fue instalada la bandera chilena tal cual nosotros la conocemos hoy día. Y o sea, cambios, hicieron todos los movimientos de cambio. Y los cambios de mando son los 11 de marzo, tendrá que ver ahí la fecha cerca. Compadre, sí. Todo está loco. Les gustan los números cabalísticos, el 33, el 11, el 7, el 9, significan cosas para ellos. Y se mueven así, con secretismo y conocimientos secretos que oye, no
voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta que haría la PECA. A ver. Sí, no, yo lo voy a hacer. Ah, ok, ok, ok. Muy tranquilo. Bien. Maestro, ¿cuándo vamos a hablar de las mujeres que acompañaban a estos próceres? ¿Cuándo vamos a hablar de las mujeres que cosían la bandera chilena? No, déjame agregarle una arista a la pregunta de la PECA. A ver. ¿Habían mujeres libertadoras que peleaban por lo suyo? No, no, si no. Esto, compadre. Estaba lleno, compadre. Pero en algún momento diríamos hacerle un homenaje a las mujeres. Sí, pues. Sí, absolutamente. Estaba. ¿Cómo se llama? La china esta, ¿no? Ya. Ya, maestro. Paula Jara Quemada. Ah, pues Paula Jara Quemada, Jaira Carrera, todo. Que no, pero hombre. Me está retando a mí, güey. Te pago la pausa 40 minutos. Te trago machista que me hace. Te vaya, lo va a tirar. Ya, bueno, atención. Usted me preguntó, ¿había más chilenos? Sí. Eran los siguientes. Se los paso a nombrar. Y todo esto. Ahí está. Son todos iguales, pues. Ramón Freire, capitán general del ejército independentista chileno. Igual es Manuel Blanco Encalada, primer presidente de la República de Chile. ¿Eh? Exacto. Sí, claro. Y por supuesto, Camilo Enrique González, sacerdote y creador de la Aurora de Chile. El periódico. Es, primer periódico. Camilo, hoy día San Camilo, calle de Traves. ¡Ah, maestro! ¡Sexuales de Luca! Pero ya no, eso ya cambió. Que se llevan tu miembro a la boca por 500 pesos. Bueno, es que están de oferta esta semana. No, pero déjame decirte que... Ahora, si tú quieres algo de calidad, trate relax, chile, punta, viola. ¿Estás hablando desde la experiencia? Sí, a no, si no. ¿Lo que pasa? ¡Ya vendí hoy! Hay una gran feria ahí que se pone los domingos y uno pasa y ve. Con los el maestro siempre me cambia de Luca. Pero como tienen más músculo, los hombres tienen mejor foto. Muchachos, volvamos a los chilenos que eran parte de... Bueno, estaba Ramón Freire, capitán general. Estaba, obviamente, Manuel Blanco Encalada y el fray Camilo Enrique, ¿cierto? Sí. Que entre otras cosas grandes hizo la luz. Ahora, estos buenos eran malos. O sea, fíjate que, como yo les dije... ¿Malos para los ojos de hoy, normales para los ojos de la época? No, eran malos, eran conspiradores. ¿Sabes por qué? Porque aquí está el caso de Manuel Rodríguez. Ya va a llegar a ese punto, pero en el fondo ellos... Tú estás adentro y aunque tenga los mismos objetivos, pero de libertad absoluta y total, estos gallos te mandan a matar. De hecho, parte del diálogo, cuando uno se ve... Como todas las logias secretas, uno pasa por ritos de iniciación. Se supo, se conoció qué es lo que se hablaba. Todo esto, muchas ceremonias secretas y todo lo demás. Entonces, le hablaba el presentador, aquel que quería meterse a esta logia. Y decían, ¿a quién debemos imitar? El que venía entrando a la logia. Y tú, que estabas postulando, tenías que decir, al valiente Lautaro. Te preguntaba a ti el hombre que te está haciendo la inspección, ¿qué hizo Lautaro? Morir por la defensa de la patria tenías que conquistar tú. ¿Cuál es la patria? ¡La nuestra, mierda! Toma. Mierda no, la nuestra nomás. ¿Saben qué? Salfate Díaz está cambiando las palabras. No, es verdad. Chiquillo, yo el maestro Comorra. Pase para allá. Toma, ¿cómo sabe el populismo cristiano? Ahí está. Populista, populista. Populista, comunismo, bueno. Puedes continuar. Entonces, ¿cuál es la patria? La nuestra. Luego él pregunta, ¿sabéis que todos los caballeros que se encuentran en esta sala están dispuestos a imitarlo? A Lautaro, ¿cierto? Y uno responde que está postulando a la logia, no solo los presentes, sino que todos los que cubren esta tierra. ¿Por qué lo sabéis? Y aquí él un poco cambiaba la voz y decía, porque así lo han jurado y prometido, y si por una de aquellas casualidades que ocurre en el mundo faltase alguna su promesa, o sea, si alguien se corría... Habían venezolanos en esta lugar. No, era cubano, eso era cubano. Que no. Él te pregunta, ¿qué vamos a hacer con los que no nos hacen caso? Y uno tenía que responder, porque esto pasaba. ¡Asesinarlo! ¡No! ¡Después quemarlo! Sí, ¡Fatality, mierda! Y arrojar sus infames cenizas para que no quede memoria de hombre tan infame. ¿Y hicieron eso o era solo un discurso? Lo hicieron, po. ¿Por qué? ¿Quién más quería la libertad y la patria que Manuel Rodríguez? Inteligente como él solo, abogado. Pero el hombre no quería pertenecer a estos cuicos así como no, para... era del pueblo el hombre. Era del pueblo. Y por eso lo mandaron a matar, por supuesto. Y en Tiltil lo mataron. Camino a Tiltil en extrañas condiciones. ¿Y quién lo mandó a matar? Según se sabe, Bernardo Higgins. Por eso yo no sé si celebrarlo tanto. Este hombre disfrazado, el James Bond de los chilenos, finalmente hizo tanta obra linda y realmente jugaba, weón, con su propia vida, como dice la canción Intigimani.
lo siguen 20 más 20, le quieren quitar su vida, ¿cierto? Porque él, obviamente, con su muerte le regala a los demás lo que le falta. Entonces, también le pasó a los hermanos Carrera, amigos, obviamente, de Manuel Rodríguez, que fueron acribillados cobardemente por ser acusados de traidores de la patria cuando eran absolutamente todo lo contrario. Finalmente, el 12 de febrero del año 1818 se firmó el Acta de Independencia de Chile. Febrero obviamente, 18. Lautaro, que nació en Inglaterra y finalmente quería la independencia del continente americano. Ahora, la pregunta, y lo vuelvo a recalcar, ¿eran buenos o malos? Pero consiguieron algo, porque a partir de eso también hay que ver... Es positivo o negativo. Hay que leerlo, digamos. Excelente. La independencia de Chile, ¿se logró? Por supuesto. Somos producto de ello. ¿O no? País loteado, vendido, robado, AFP y todo lo demás. Porque en el fondo lo que hicieron los ingleses, dice, ¿y por qué? ¿Cómo nació en Inglaterra y cómo fueron a parar acá en toda Latinoamérica? Los ingleses querían el salitre del norte, se lo hallaron todo. Maravilloso, maestro, usted lo acaba de decir. Porque en realidad ellos, más que buscar a escondida, porque ellos tenían que desaparecer del mapa, colocaban próceres locales de cada país, es que quitarle todo esto a España. No por nuestra independencia, sino para que ellos tomaran el control con el secretismo que desde la época de los reyes, desde los Illuminati, los reptilianos, siempre todo nos lleva a Inglaterra. ¿Reptilianos? El asesinato. Escondido. El mojito, eso es el terremoto. Terremoto con mojito. Finalmente, la conclusión que todos tienen que entender y llegar acá es que detrás de las palabras de libertad siempre hay una sospecha. Como en Cuba hay revoluciones que parecen buenas intenciones. Como acá se habla de libertades ganadas con sangre. Pero sobre todo hay que dudar. Porque el poder corrompe al hombre. Y siempre que alguien grita así como, vamos todos juntos para allá y síganme los buenos, en el fondo, hay un grupo de buenos desgraciados que siempre han querido el control. La única libertad es la personal, con las mujeres, no con mis amigos, la somos, con el público presente, weón, libre, a quemar un amigo con chetumare.